Bien, pues en esta ocasión estamos, tenemos como invitado a uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos del grupo tradicional Hidalgo, que está cumpliendo 50 años de llegar con este mensaje a esta región oriente. Y precisamente hoy está aquí para hacernos una invitación a los diferentes eventos que se están programando para conmemorar los 50 años de la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos al municipio de Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos, perteneciente al Grupo Hidalgo, que estamos llevando a cabo varios eventos con motivo de 50 años salvando vidas, es el lema. Y a través de este medio, pues les informamos que estamos realizando actividades como entrega de trípticos. Se realizó ya una función en el Museo Tlaxcimaloyan de la Vida Inútil de Pito Pérez. En el Tecnológico llevamos 4 obras ahí para los muchachos y estamos teniendo sesiones todos los lunes de 12 a 1 y media. Del día. Del día. ¿Para información? Para información de todos los estudiantes que tengan problemas con... Pues ahora se sale, ahora ya son 2 estigmas, tanto del alcohol como de la droga. Así es, qué bueno. Qué bueno, ahí miren, ustedes pueden tomar una fotografía a la pantalla, porque uno nunca sabe cuándo vaya a necesitar del apoyo de esta asociación, esta agrupación humanitaria que es Alcohólicos Anónimos, de un ser querido que se encuentre pues en un momento crítico y que puedan los de Alcohólicos Anónimos a ir a sus hogares para platicar, conversar con la familia, con la persona, incluso que desee algún apoyo emocional, que es importantísimo. No sé, esta organización, podemos hablar de millones de personas en todo el mundo que se han recuperado y que no han tenido ya la adicción tanto al alcohol y ahora, como bien lo dice, el que bien lo dice, es a las adicciones. Entonces, este es el teléfono. ¿De qué horas a qué horas? 12. Ah, bueno, esto es para que tengan información sobre estas pláticas, de cómo poderles ayudar a ustedes en su relación con un familiar que tenga este problema de alcoholismo, ¿verdad? Sí, sí, todas las sesiones, como lo ven, son de lunes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, y los domingos tenemos un horario matutino de 12 a 12.30. Algo bien importante que estamos llevando a cabo, y ojalá pues nos escuchen empresarios, dueños de talleres. Estamos llevando información, claro, esto con anuencia del propietario del lugar, para los trabajadores. Y nos ha funcionado, llevamos ya varias empresas con que nos han dado acceso. No les robamos más que un espacio entre 10 y 15 minutos, según el propietario del taller nos dé el permiso. Ahí está ese número, pueden llamar, y si tienen ustedes interés en que a sus trabajadores se les dé información, estamos a sus órdenes, y ustedes disponen el día, la hora y la fecha en que podamos acudir. ¿En qué caso pueden ustedes apoyar al padre de familia, a la esposa con problemas con el esposo, o el esposo, si su esposa está con adicción a alguno de estos dos temas? ¿De qué manera pueden ir llegando a la persona afectada? Bueno, pues el principal medio es acudir al grupo y darle su junta de información, ya sea que lo lleve un miembro de Alcohólicos Anónimos, o su papá, su mamá, un amigo, y se le da la información. Y como esto es voluntario, pues solamente uno está dispuesto a hacer lo que está al alcance de uno, pero el que decide verdaderamente, pues es el adicto. Así es. Cabe mencionar aquí, si les explicas, que Alcohólicos Anónimos no es un
una cuestión de estar permanentemente allí 24 horas los días necesarios, sino que es nada más una hora diaria, algo así, o cada tercer día. El Grupo Hidalgo pertenece a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Somos grupos tradicionales que sesionamos únicamente hora y media. No forzamos a nadie, no hay cuotas que pagar, no se obliga. ¿Vamos a cambiar la imagen? No se obliga absolutamente a nadie a que el único requisito es que quiera dejar de beber o de drogarse. Así es. Bueno, ahí nada más ese teléfono tienen. El domicilio donde pueden acudir y los horarios y días. Bueno, el domicilio está aquí en Avenida Morelos, enfrente del Seguro Social, tercera planta, Grupo Hidalgo. Sesionamos de el lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. El horario de las cuatro primeras sesiones es a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del día. Así es. Ahí con gusto los recibiremos o también se les da información. En el caso de que alguna persona solicite que vayan a visitarlos a su domicilio, ¿puede haber eso? Sí, nos dan la anuencia y el posible candidato está dispuesto a recibirnos con todo gusto. Aquí hay una pequeña sugerencia: que nunca estén en estado de ebriedad o drogados, porque claro, no se puede hacer nada. Sí, claro. No se puede hacer nada, necesita que esté dispuesto a escuchar y con gusto acudimos. Y con predisposición también, ¿verdad? Para que ellos quieran. Bueno, entonces, ¿ustedes qué actividades tienen en los próximos meses? ¿Cuándo es el día en que cumple los 50 años? Es en octubre 19. Uh-huh. Estamos, ahora que entre el nuevo ayuntamiento, a ver si es posible que nos den permiso de presentar la obra de La Vida Inútil de Pito Pérez aquí en el hemiciclo. Si logramos eso, pues sería impactante, ¿no? ¿Cómo no? Yo creo que sí. Un domingo sería una hora a las 5 de la tarde y posteriormente a las 7, el mismo día, para que la gente pueda acudir pues libremente a verla. Bueno, entonces, algo que quieras agregar para que el público que requiera, sobre todo insistir en que allí pueden ir los días que dispongan, a nadie se le obliga, a veces pues si gustan ir por curiosidad una o dos sesiones, háganlo para que usted conozca, a nadie se forza, ¿verdad? A nadie, absolutamente. Entonces, el mero día 19 de octubre, en el Salón Villa Hidalgo, tenemos nuestro cierre. Vamos a tener desde a partir de las 7:30 una junta de información. Enseguida, también ahí vamos a presentar la obra inútil de Pito Pérez. Posteriormente, la cena, y la va a amenizar una saxofonista. Uh-huh. Y posteriormente, 3 horas de con un DJ para bailar también los alcohólicos, ¿no? Hemos perdido la alegría y el entusiasmo. Claro, claro, claro. Y a esto puede tener acceso todo el público, alcohólico o no alcohólico, únicamente gozando de todo esto que les acabo de mencionar. Sería el cobro del platillo, $150. Sí. Eso es para todo el público, quien tenga deseos de acompañarnos, de divertirse un rato y aparte pues presenciar la obra y tener la información de Alcohólicos Anónimos. Eso es el 19 de octubre, sábado. Así es que todos tenemos ahí, sí está esto para mayores informes. Este centro está en la contraesquina del centro de salud sobre Avenida Morelos, a un costado frente a el Hospital del Seguro Social. En la parte inferior está una rosticería, ¿verdad? Ya de muchos años, o ya no sí, está. Sí, a un lado, ahí sí está. Ese edificio, ¿un edificio qué número piso? Es la tercera planta. Tercera planta. Sí. Los horarios nuevamente. Horarios
La parte de enfrente vamos a ver de la rosticería sobre la avenida Morelos. Sí, horarios. Horarios lunes, miércoles, jueves y... A la inversa. Y viernes a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y el domingo a las 12 del día, de 12 a 1 y media. Correcto, entonces ¿sí? Dense esa oportunidad para salir de ese pozo que es tan oscuro y tremendo, no solo para el que lo está padeciendo, sino también para todos sus seres queridos. Esta es la esquina que les decimos, donde están los grupos de Alcohólicos Anónimos de... ¿Se llama este? ¿Hidalgo? Grupo Hidalgo. Grupo Hidalgo, que va a cumplir 50 años. ¿Sabes si podemos poner la fachada sobre la carretera? Sí, por allí, donde va cruzando la persona, está la entrada, el acceso, y ahí puede usted, en estos horarios, es bien recibido. Eso es, ahí está. Para un detalle, allí entrando está un señor cerrajero que hace llaves, ahí sube. Muy bien, pues gracias por el mensaje. Sí, y permítame pues repetirle a los empresarios, a los dueños de talleres, a comercios, ya con un número de 5 o 6 trabajadores, nosotros acudimos con todo gusto, ahí está el número de teléfono, con toda confianza nos llama y acudiremos. Gracias, regresamos en un momento.